Esto fue parte de lo que se presentó durante el Festival Estudiantil de las Artes en la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón, en su etapa institucional. Presentaciones de baile sobresalieron en los diferentes niveles, pero también hubo mascarada, taekwondo y una exposición de los dibujos hechos por los estudiantes de diferentes niveles. Pues todo eso es muy bonito porque lo queríamos hacer con una temática que nunca se haya visto aquí, con mucha naturaleza, muchos colores, felicidad, para que todo el mundo la disfrute, y no queríamos hacer nada de demonios, nada de eso, queríamos proyectar algo que sea pasivo y hermoso, donde se haya muchos colores, que las personas vean que no todos son demonios y que sea todo feliz, porque los demonios además ya pasaron de moda, queríamos hacerlo bien. Querían bastante color, por lo que mucho, mucho color. Pueden ver todas las máscaras, todas son con naturaleza, con todo eso, muchísimo color. Y muy improvisado la ropa y de así, todo colorido. Y ahí es muy interesante, uno sabe, uno aprende a hacer muchas cosas, aprende a defenderse y sobre todo a respetar a las demás. Es muy interesante la experiencia. ¿Gusta? Demasiado. ¿Qué has aprendido? He aprendido a defenderme, a respetar, a ser más ordenada y todo. La organización de este festival se mostró muy complacida, pues esta es una manera de involucrar a los estudiantes y que den a conocer todos sus talentos. Al ver cada corazoncito, cada niño sumamente motivado, algunos bailando, otros cantando, otros en mascaradas, otros en taekwondo, otros en pasarelas. Allá hay una galería que las invito también ahora a ir a verlo. Pues esta es la vida en las escuelas y en los colegios. Trasciende de las aulas áridas, las paredes, y pues hay que formarse también para la vida. Festival de las Artes es una ventana que abre el Ministerio de Educación precisamente para esto. Usted ve a los papás, a los estudiantes, a los vecinos, todos muy contentos, porque la escuela hay que venir también a aprender a vivir, a aprender a compartir, a aprender a convivir, a tolerarnos y a querernos y a cuidarnos. Y este es el objetivo nuestro en este festival, que ha estado muy lindo, es muy cansado, se requiere muchísimo esfuerzo, pero vieras que los profesores, de los que estamos en eso, estamos por vocación. Y la verdad que uno le ve la motivación a los compañeros, muchas veces parecen chiquillos, están más alegres ellos que los chiquillos. Y en buena hora, porque en realidad es trabajar uno contento, hacer un bonito ambiente y pues ser feliz en todo momento, mientras Dios nos permita estar aquí en esta vida, que es un privilegio. Bueno, ha sido toda una logística y una actividad muy linda que hemos preparado con mucho amor para los estudiantes, ¿verdad? El objetivo es de que ellos presenten sus habilidades y también alterno a eso hemos hecho un bingo, entonces también se tiene la población entretenida, los chicos, ¿verdad?, que no han presentado sus habilidades. La idea es de que todos disfrutemos y bueno, ha sido una actividad donde todos ustedes pueden observar, muy, muy contentos están. Bueno, en este caso, ¿cuántos grupos o cómo se seleccionan para la etapa circuital? Porque, bueno, sabemos que aquí se hace una presentación más amplia, pero sí se permite clasificar. Por supuesto, se ha hecho previo a eso cada profesor, de acuerdo a su área. Un ejemplo, música, ha hecho la selección ya previa con los chiquitos que han mostrado sus habilidades. En el caso mío, yo estoy encargada de danza folclórica, escuela y colegio, ¿verdad? Danza conceptual, escuela. Y entonces los chicos van mostrando sus habilidades y también los padres de familia, ¿verdad? Que nos informan sobre que el chico está interesado y así. Un ejemplo, también está lo de taekwondo que estamos observando, están los chicos de dibujo, que allá hay dos galerías donde las profesoras de artes plásticas de escuela y colegio han seleccionado también a sus jóvenes con las habilidades afín. Asimismo, se busca fomentar la sana convivencia entre los alumnos. Es una bendición que tenemos que agradecer precisamente con actividades como esta, poniendo un granito de arena para que el mundo sea mejor, para que los muchachos vean que no es solo esa presión que hay ahorita de drogas, malas amistades, sino que también hay mucha gente buena, hay mucho muchacho bueno, y si nosotros ponemos un granito de arena vamos a cambiar el mundo.
y la idea es que cada muchacho, que cada niño que asiste a las escuelas en el futuro sea un hombre o una mujer de bien. Ese es nuestro objetivo. Estudiantes de este centro educativo clasificarán en diferentes disciplinas para la etapa circuital.